Buenas tardes, señores. Mi nombre es Ricardo Rangel y estamos transmitiendo desde la cueva, en esta ocasión en nuestra oficina móvil. Estamos trabajando un proyecto de tratamiento acústico en donde estamos agregando masa principalmente a todos los lienzos del automóvil. Las puertas, el techo, en este caso ya lo cerramos, pero se trabajó de la misma manera. Y hay algunas acotaciones que me gustaría hacerles al respecto, porque seguido recibo mensajes de todo tipo y uno recurrente es acerca de, ¿es obligatorio hacer el tratamiento acústico en una instalación de cara audio? La respuesta en general es no es obligatorio, así como no es obligatorio comer diario en la Fonda Santa Clara o comer diario en las arracheras de cualquier restaurante que ustedes deciden y manden. Si se tiene la posibilidad, pues qué mejor, pero si no se tiene, la verdad es que un sistema de audio puede operar perfectamente sin tratamiento acústico. Aquí el tema es más bien que la gente que ya ha probado un tratamiento acústico al interior de un vehículo difícilmente se regresa, y eso me doy cuenta yo en los casos de los clientes donde empezamos con un par de puertas, después vamos al otro par de puertas, a veces en el siguiente proyecto agarramos todas las puertas y el piso, de repente se alocan y meten la cajuela, hasta que en el tercer o cuarto auto que le armamos al mismo cliente, de entrada ya está considerado tratamiento acústico completo. Esto es por el confort. En este caso estamos trabajando en un Honda City. Es un coche económico que de fábrica no trae ningún tratamiento acústico, o sea, viene completamente pelón. De hecho, aquí pueden escuchar el ruido que genera la lámina original, y aquí pueden apreciar la parte tratada. La disminución en el ruido y en las vibraciones es muy considerable. En general, lo que nosotros vamos a buscar es bajar la frecuencia de resonancia de todos los paneles, es decir, no van a dejar de resonar, pero con la masa que agregamos lo que vamos a hacer es que resuenen a una frecuencia a la que no sean molestos. Es el equivalente a estar manejando en una cabina acústicamente sellada. Si ustedes tienen de estos audífonos que son sobre las orejas y sellan completamente, se van a dar cuenta de la sensación que produce un coche con tratamiento acústico. Cuando tú lo manejas, cuando tú te subes, inclusive cuando vas en carretera, el silbido del aire que es... En un coche con tratamiento acústico, ese silbido se baja a tal grado que tú puedes tener una conversación sin problemas con los pasajeros, aunque vayas viajando a 160, 180 kilómetros por hora. En muchos casos hacemos este tipo de tratamiento en carros clásicos, principalmente coches con motores traseros como los Volchos o como los Porsche, o en coches con motores delantero como las Caribes, trabajamos las paredes de fuego, es decir, toda la parte que comunica lo que es el motor de lo que es la cabina, y lo que hacemos es reducir el ruido del motor al interior. Eso te da una sensación de confort y manejo muy superior. Si se fijan, no hemos hablado de cómo puede ayudar el tratamiento acústico a tu sistema de audio, porque realmente no lo hace. Tu sistema de audio va a llevar una inversión, la que ustedes gusten y deseen, y va a sonar como la instalación, configuración y ajuste de, y la calidad de los componentes nos permitan. Pero el tratamiento acústico es una experiencia independiente. El tratamiento acústico afecta inclusive la experiencia de manejo del carro. Si bien es peso, que es otro tema que también a muchos les preocupa, estamos hablando de agregarle al coche entre 15 y 20 kilos aproximadamente en total. O sea, ni siquiera es el peso de una persona subida de modo constante diariamente. Es un peso que perfectamente se puede usar, y los beneficios acústicos son bastantes. La experiencia de manejo, sobre todo en una ciudad ruidosa como la nuestra, el ruido de los camiones, el ruido de las motos, principalmente en el tráfico cuando estás detenido. Cuando tienes un carro con tratamiento acústico, no hay más que subir los vidrios y voilà, te puedes hundir, ya sea en tu experiencia de sistema de audio, como en el caso de este cochecito que después les vamos a estar mostrando, el monstruo de sistema que vamos a acabar montando. Se pueden dar una idea por el tamaño del, o el grosor del calibre del cable.
Sin más por el momento, mi nombre es Ricardo Rangel y estamos transmitiendo desde la cueva en uno de nuestros próximos proyectos por entregar. Manténganse al pendiente para la siguiente semana. Acuérdense que tenemos 2 boletos disponibles aún para la rifa del sistema completo y tenemos curso para diciembre. Vamos a hacer una preventa hasta el 30 de septiembre con un precio especial. Pregúntenme por inbox o por WhatsApp o en alguna de nuestras redes sociales acerca de los precios exactos, que no me los sé en este momento. El temario principal del curso, vamos a hablar acerca de diseño y fabricación en conjunto con ajuste de sistema, que es uno de los puntos creo más flacos de los instaladores en todo el país con los que me he topado. Sin más por el momento, manténganse al pendiente. Saludos.